Una vez que hemos quitado ya el radiador, lo que vamos a hacer es quitar el carburador. Para quitar el carburador, primero tengo que quitar la caja del filtro del aire. La caja del filtro del aire va sujeta a la parte superior del carburador por su correspondiente abrazadera. Voy a ver si os lo puedo mirar. Aquí tenemos la caja del filtro del aire y ahí tenemos, esa es uno de los tornillos de donde está la abrazadera que une la caja del filtro del aire con la parte superior del carburador. Este sería el tornillito que hay que aflojar de la abrazadera del carburador delantero y el carburador trasero. Mirad, ahí se ve el tornillito, a ver si os lo puedo enseñar. Ahí está el tornillín. Este, ahí veis. Y por ahí lo tengo que aflojar. Así que voy a aflojar los dos para sacar hacia arriba la Lo caja hemos del filtro. soltado De las dos abrazaderas, pero claro, veis, cede un poquito, pero no sale porque hay que desconectar para que salga sin problemas. Tengo que desconectar este manguito de aquí, ¿vale? Porque como la caja del filtro del aire va sujeta a esto, y esto es lo que, ¿veis? Con que suelte esta abrazadera de aquí, yo creo que ya lo tengo liberada. Así que voy a soltar esta abrazadera de aquí, ¿vale? Esta Soldado de el aquí manguito arriba. está de aquí, Fijaros, ya cede bastante, pero me queda un manguito en el otro lado. Me queda, a ver si os lo puedo enseñar. Me queda, mirad, el manguito, a ver si os lo puedo me queda enseñar. el El manguito. manguito que va de aquí, ahí a la parte superior de la caja del filtro. Ahí está. Voy a quitar esa abrazadera y con eso, si suelto esa abrazadera, ya me sale la caja del filtro del aire. Luego, entonces, la caja del filtro del aire va con las dos abrazaderas de cada uno de los dos carburadores, más el manguito de aquí de la izquierda y este de la derecha. Y con esas cuatro cosas sale ya la caja del filtro del Me ha aire. resultado más cómodo quitarlo de ahí abajo, ¿vale? Y ya creo que, sí, ¿veis? Ya sale sin problema la caja del filtro del aire. ¿Vale? Mira, esto de aquí, que es lo del depósito del aceite, eso luego hay que limpiarlo. Bueno, hay que limpiar toda la caja del filtro del aire. ¿Vale? Bueno, pues aquí ya tenemos acceso a los carburadores y lo que tenemos que hacer es quitar los carburadores.